Cerca de 600 familias inscribieron sus pesebres. Nuestro periodista Giovanni Marulanda recorrió 15 hogares, desde Barbosa hasta Caldas, buscando los mejores. Hoy, en pocos minutos, conoceremos los tres primeros puestos. La familia Betancura Cudelo se inscribió fácil, envió su fotografía al pesebre y aquí estamos visitándola. Durante este mes, las familias del Valle de Aburrá le abrieron las puertas a Noticias Telemedellín para compartir la alegría de la Navidad y la unión familiar al lado del pesebre. Una tradición que nos motivó a buscar desde Barbosa hasta Caldas los mejores. Don Francisco, gracias por recibirnos en su casa, señor. Don Giovanni, muchas gracias por atender nuestro llamado para compartir este pesebre de familia con toda la ciudad de Medellín. Con el carisma y la cercanía que lo caracteriza, Giovanni Marulanda visitó algunos de los hogares que participaron, compartiendo con toda nuestra audiencia historias y anécdotas que surgieron en la creación de tan particulares pesebres. Y miren la joya de pesebre que nos encontramos. Un grupo de empleados de la empresa constructora Óptima S.A. pues decidió apostarle a la iniciativa y a la creatividad. Ya los voy a saludar. Por aquí están todos de ellos, mire, obreros, ingenieros, personal administrativo. Con más de 600 pesebres inscritos y cerca de 15 hogares visitados, le dimos la bienvenida a la Navidad este diciembre. Con ustedes, nuestra razón de ser. Noticias Telemedellín, en la búsqueda del mejor pesebre del Valle de Aburrá.